Inocuidad de productos, contaminación cruzada. El objetivo de esta charla es asegurar que todo el personal involucrado aplique los buenos hábitos sanitarios y manipuleo de los productos, de tal forma que se pueda garantizar la inocuidad alimentaria y evitar contaminación cruzada. ¿Qué es la inocuidad? La inocuidad es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y o consuman de acuerdo con el uso a que se destina. Para garantizar que no exista una contaminación cruzada, aquellas personas que están en contacto, ya sea directo o indirecto, con los alimentos deben de cumplir con las siguientes normas. Malas prácticas que no se deben de ejecutar: guardar alimentos en los casilleros, portar alimentos en los bolsillos del uniforme, ingerir alimentos cerca de los almacenes o los productos, toser, estornudar o escupir cerca o sobre los productos debido a que es desagradable y antihigiénico. Tápese al toser con su antebrazo o su pañuelo. Dejar envases de bebidas que hemos consumido en cualquier lugar. Buenas prácticas: lavado de manos obligatorio luego del uso de servicios higiénicos o antes de ingerir alimentos. Uso de uniforme en buen estado de conservación y limpieza. Mantener las uñas cortas y limpias en todo momento. Mantener las unidades de reparto limpias, libre de residuos como recipiente o desechos. Recuerde mantener limpio el lugar de trabajo. Puede depositar los residuos en los tachos ubicados en los diferentes puntos del almacén. Mantener el pelo corto recogido. ¿Qué son las prácticas de cuidado personal y cómo ayudan en la inocuidad del producto? Las uñas de las manos deben permanecer limpias, estar cortas y sin esmaltes. Cumplir con el lavado de manos luego de salir de los servicios higiénicos, al ingerir alimentos y cada vez que se ensucien. El cabello debe de mantenerse cubierto, el bigote y la barba deben estar bien cortados y cubiertos en áreas de empaque. No fumar, escupir, masticar o comer, beber, estornudar o toser en las áreas de manipulación de alimentos. ¿Qué son los buenos hábitos de manufactura o BPM? Buenas prácticas de manufactura son requerimientos de la infraestructura, orden, limpieza y desinfección, la higiene personal, la manipulación, etc., con la finalidad de garantizar calidad y seguridad alimentaria. Recuerda seguir los buenos hábitos sanitarios en la manipulación de productos en todo momento. Mantengámonos comunicados para que juntos construyamos una cultura de seguridad. No olvides ingresar a nuestra plataforma virtual y suscribirte a nuestro canal en YouTube Paci Selpa.